El periodo de lluvias que se ha presentado una vez de entrada y de lleno la temporada de lluvias ha disminuido el consumo de agua en un 20%, es el cálculo que nos da a conocer la vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Arely Espinosa Galindo. Sí, es, mira, somos una de las ciudades que tenemos en promedio un consumo más bajo en cuanto a los habitantes y todo y la situación que prevalece aquí. Tal vez el clima nos favorece mucho. Entonces, cuando empiezan a caer las primeras lluvias, se ve inmediatamente que desciende como un 20% aproximadamente el consumo de agua potable. Esto es porque pues ya no tomamos agua tal vez para regar nuestras plantitas, para barrer la banqueta y situaciones de este tipo. Entonces nos favorece muchísimo este temporal para lo que es el bajar el consumo de agua en nuestra ciudad. Y sí lo hemos sentido, te digo que es como un 20% aproximadamente. A veces la parte más sentida son los puntos altos de la ciudad. En este caso, ¿no se han tenido denuncias de que falle el suministro? No, como te digo, continuamos trabajando con algunos puntos que han sido problema y que te digo que ellos tienen por lo menos 16 horas al día agua, si no las 24, 16 sí tienen. Entonces esperemos que ya en un mes que ya se conecte estos tanques, pues ya se resuelva esta situación, pero el abasto de agua en la ciudad está normal. Afortunadamente no hemos tenido pozos abatidos, eso nos ayuda mucho. Nuestras fuentes de abastecimiento han estado trabajando normalmente, no hemos tenido problemas graves con algún pozo o ese tipo de cuestiones técnicas que se puedan presentar, te digo, también eso nos ayuda muchísimo a que esta situación esté muy estable. ¿Esto no debe alentar al ciudadano a decir, bueno, pues entonces voy a gastar un poquito más de agua, me voy a dar el lujo de tal vez barrer con el chorro de agua o etcétera, ¿no? Miles de formas en las cuales podemos desperdiciar agua. Así es, no, por supuesto que no, hay que cuidarla. El que esté lloviendo ahorita no signifique que ya tengamos agua para siempre, esto no es así. Tenemos que siempre cuidar el agua, que esa cultura prevalezca en nosotros de cuidar el agua que tenemos, de cuidarla, porque cada vez adquiere más valor, tanto económico como vital, el agua, este recurso. Entonces tenemos que tener la cultura siempre de cuidar el agua en todos los sentidos, si nos bañamos, hacerlo de la forma más rápida posible, no pasarnos tanto tiempo en la regadera, aunque a veces sea muy confortable, evitar lavar las banquetas con el chorro de la manguera, como dices tú, regar las plantas en los horarios adecuados, ya sea en la mañana o en la noche, todo donde podamos ahorrar agua, al cepillarnos los dientes, a lavar los trastos, a lavar nuestro automóvil. Las mismas amas de casa, no utilizar la carga de la lavadora media, sino que utilizarla llena, siempre no lavar dos o tres prendas en una carga, sino que esperarnos, si todavía no tenemos suficiente, esperarnos a juntar un poquito más de ropita para echar una carga completa. Para BM Radio informó Eduardo Morales Iribarren. La 1:15, bueno, pues disminuye. Estar listo ese.